Las fiestas patronales del Señor de la Expiración, edición 2018, estarán llenas de júbilo y de grandes sorpresas. El viernes 3 y 4 de agosto, iniciarán los festejos con la fiesta religiosa en la plaza principal del centro de Guadalupe, con peregrinaciones y la celebración de una misa solemne y la reapertura del Santuario del Señor de la Expiración, y posteriormente la procesión. Se restauró por dentro, se restauró todo por dentro, y entonces tenemos la reapertura del Santuario del Señor de la Expiración y vamos a exponer el Santísimo con una misa a las 7 de la noche presidida por el señor arzobispo don Rogelio Cabrera López. Así empezamos las fiestas religiosas. Como sorpresa para los feligreses, el 4 de agosto, como parte de la fiesta cultural, habrá dos estrenos: la composición musical de la misa del Señor de la Expiración y el cortometraje realizado sobre la leyenda que nació hace más de 300 años. Y se estrenó a nivel mundial en el festival de cine más grande que existe, en el Festival de Cannes, en Francia. Y vamos a conocer un poco acerca de qué es, cómo vivían ellos en ese tiempo. Entonces estamos hablando de una historia de hace 3 siglos. La fiesta deportiva el domingo 5 de agosto, las carreras 5 y 10K, además de la carrera familiar 2K. Y tenemos grandes premios, grandes participantes, la medalla, la playera, va a estar fabulosa. Más de 2,000 corredores participan tradicionalmente en esta carrera. No podía faltar la fiesta popular con los tradicionales antojitos mexicanos, snacks, refrescos y la lotería mexicana. Entonces están todos invitados a las fiestas del Señor de la Expiración, el Señor de la Lluvia, el Señor del Pueblo de Guadalupe. Acuden familia y diviértanse en estas fiestas patronales. Con imágenes de Carlos Valtier, Gerardo Burgó, Azteca Noticias.